Ancestral, porque si tú no vas a los orígenes, conectado con el principio, entonces no existiría ningún estilo de estos estilos que hay ahora en la actualidad del tatuaje. O sea, nosotros los tatuadores, sin la tradición y la historia que tenemos, no seríamos nada. Yo dibujo desde que tengo 4 años. O sea, si eres un artista plástico, no te debes limitar solamente a un campo. Yo diseño ropa, diseño zapatos, hago decoraciones de interiores, murales, esculturas, pinturas. También estuve trabajando un tiempo en el ICAI, en lo que son los animados. Samuel O'Reilly creo que fue el que creó la primera máquina eléctrica. No lo tengo bien claro, pero me parece que fue como en 1814. Anteriormente a él, toda la gente que se hacía tatuajes o que se tatuaban eran a mano. Aquí en Cuba, las primeras máquinas eléctricas no llegaron, sino la gente las comenzó a fabricar. El Che fue uno de ellos. Leonardo Osorno, en Marianao, que bueno, no está aquí entre nosotros, pero bueno, tengo entendido que sigue tatuando por allá, por México, creo que por donde anda Leo. Construíamos esas máquinas criollas como 100 y tantos años después que se creó la primera. Todos los tatuajes que habían anteriormente aquí en Cuba, antes de esas máquinas, todos fueron hechos a mano. Todas esas Santa Bárbara en las espaldas de la gente, todos esos San Lázaro, todos esos íremes abacuá, todos esos símbolos de nuestra cultura afrocubana, todos fueron hechos a mano. Son muletas. Aquí se ponían las agujas. Las agujas salían hasta aquí y con eso se hacían los tatuajes. 1987, 88, 89, como hasta el 93, 94. En casa de Evelio del Barrio. Ahí en El Vedado, al doblar del Hotel Presidente, había una casa, posiblemente haya sido la primera casa de tatuajes donde trabajaron muchos artistas. Gente como Giovanni Cabaña, como Leo, se iniciaron allí con él. Y bueno, en esa época era a mano. Yo tengo estos instrumentos guardados porque yo trabajé con esto mucho. Antes de que se crearan las máquinas criollas. Thank you.
Tú sabes cuántas formas de matarte ahí de lado. Mil maneras de morir. Mil maneras de morir. Es un mundo, ¿no? Desconocido para ese tipo de personas, ¿no? Que vienen a tu casa por primera vez, entonces están depositando toda su confianza en ti como si fueses un cirujano, o como si fueses un dentista, o como qué sé yo. O sea, tienes un compromiso con esa persona. Lo que tienes que saber es que tienes que instruir un poco a esa persona. Ya el hombre de las cavernas se tatuaba. Encontraron una momia, un hombre momificado, o sea, en los Pirineos. El hombre de Otzi le llaman y ya tenía tatuajes hechos. Tatuajes rituales porque no son figurativos. Son bellos los tatuajes. Tienen fantasía, tienen realidad, tienen de todo un poco. Hay gente que no le gusta y eso también es un criterio que se puede respetar. Porque para mí también es un arte, aunque no esté quizás a lo mejor ubicado dentro de esas artes aceptadas o más aceptadas, ¿no? Además de tatuar, yo tengo una obra como artista plástico y me he metido mi puta vida trabajando. O sea, así que no sé cuál es la situación. Me imagino que a lo mejor, no sé, es que no se han dado cuenta. Aunque hay que ser muy ciego, porque ahora lo mismo está tatuado el director de una escuela, un médico, que un militar, cualquiera puede tener un tatuaje. Hace 20 años atrás, si tenías un tatuaje o tenías un arete o lo que fuese, ¿no? Eras como que una especie de ovejita negra. Pero ahora no, ahora ya cualquiera lo tiene. Ahora los niños se sacan las cejas. Y los fisiculturistas se afeitan las patas. Vamos, cuando comenzamos, gente como Che, como yo, como Leo, principios de los años 90, los tatuajes todavía eran vistos como algo así como estigmatizado. Pero ya incluso gente que no le gustan los tatuajes y sus hijos tienen, los han aceptado. Cuando estuve viviendo en Rusia, la gente llevaba muchos tatuajes, ¿no? Incluso hasta estos profesores de la academia de mi padre, que todos eran militares de la Segunda Guerra Mundial, algunos tenían tatuajes hechos. Y se les veía muy bien. Porque si los dibujos se empastan con tu cuerpo, o están concebidos de una manera que son como una especie de ropa, pues bueno, te puedes ver muy bien. Thank you.
Caribe es uno de los pioneros, ¿no? De toda esta historia, pero bueno, también teníamos a Salvador, el del Callejón de Hamel, ¿sabes? Venían ya como que abriendo el camino para cuando nosotros llegamos, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de Salvador, o sea, para mí es como un ángel de luz para nuestro pueblo. Salvador es mágico. Que hace aproximadamente 13 años y medio que ejerzo el arte del tatuaje. Todos son hechos por René. Que le da cosquillas. Sí, no te puedes. Hay lugar donde te tatúan, tú no te vas a hacer más rasco por aquí. Yo no puedo generalizar esto es así. Que tienen ganas de tatuar por el soportales. El miércoles fueron 6 horas. 6 horas ahí aguantando. No, y se tatúan, pues hay que se hacen uno. De desgracia. Quieres hacerte otro y después otro. No sé, pues le pierdes el miedo. Eso nomás lo puede decir el que está tatuado. No sé, bueno, depende de que le guste también, ¿me entiendes? Ya la aguja duele ya ahora en estos momentos donde quiera. En donde quiera la gana más así solo. Parte el tiburón, parte el otro tiburón, pero es más sencillo. En este país, la única institución que nos dio apoyo fue la HS, la Asociación Hermanos Ahí. Fueron los únicos que tuvieron la valentía de cargar con todos nosotros. Cuando incluso algunos éramos unos chiquillos malcriados. Eso fue a finales de los 90, un poco antes, en el patio de María. María hizo algunas exposiciones ahí con algunos artistas y eso estuvo muy bien. O sea, fueron como los primeros pasos que dio el movimiento de arte corporal cubano. Luego se fueron sumando las gentes de las provincias. Porque aunque no lo creas, en las provincias hay muy buenos artistas y hay muchísimo talento. Hacen verdadero arte, o sea, en la piel. Que sería muy bueno que las instituciones o cualquiera de esas personas importantes acabara de reconocer nuestro trabajo. O sea, todos estos años de trabajo. Que sería muy confortable y de gran ayuda para la comunidad y para el arte de nuestro país,
que gente como nosotros pudiéramos acceder a la UNIEC, que se reconociera lo que nosotros hacemos. Paco, un segundito, Besti. Déjame cuadrar una cosa aquí. Por eso. Voy, papá, a ti. Espérate un segundito. Vamos a correr, vamos a hacerlo de nuevo.